Bueno, nos vamos a 25 de mayo y primera junta. La plácida tarde y lluviosa tarde de Junín se vio alterada a eso de las 16:45 aproximadamente por una explosión en esta vivienda y consultorio del kinesiólogo Alejandro Flores. Al parecer, según testimonios de la propia mujer del kinesiólogo, ellos advirtieron una pérdida de gas en la vivienda. Llamaron al grupo Gas Junín en reiteradas oportunidades y al inspeccionar la vivienda y las conexiones, la gente de Gas Junín le dijo que no había ningún problema en el lugar. Pero ustedes ven el resultado de lo que sucedió. Una acumulación de gas que produjo una explosión tremenda que afectó a esta vivienda y también a una vivienda lindante de la calle 25 de Mayo y a las viviendas de los alrededores. Literalmente sacó de cuajo a la puerta, una puerta antigua, una puerta de madera, de esas de viviendas de principios del siglo XX. Esparció vidrios y escombros por el lugar. No hubo ningún transeúnte afectado. Sí, heridos de consideración, pero ya, según nos han dicho, fuera de peligro, que fueron trasladados a Liga. ¿Quiénes fueron los heridos? Dos pacientes que estaban atendiéndose en el consultorio del kinesiólogo y el propio profesional que tuvo que ser atendido en el hospital. Hasta allí entonces llegaron y fueron atendidos por las quemaduras que recibieron por esta explosión. Inmediatamente se dieron cita en el lugar personal de bomberos, defensa civil, el propio fiscal, el doctor Javier Ochoa Ispuro, directivos y personal del grupo Gas Junín, bueno, todos para inspeccionar y ver qué es lo que sucedió, esto tan sorpresivo, hago la pregunta, porque se venía advirtiendo una pérdida de gas en la vivienda y reiteramos, fue inspeccionado. Los inspectores o los operarios de Gas Junín, cuando fueron al lugar, según hemos recabado información en el lugar, le dijeron al kinesiólogo que en realidad no era un olor a gas, sino olor a combustible. Hay que ver entonces las pericias que se van a realizar en el lugar para determinar qué es lo que sucedió en esta vivienda del 259 de Primera Junta, casi esquina 25 de Mayo. Un barrio muy concurrido de la ciudad. Allí a media cuadra hay un establecimiento que se llama El Colonial. Pudimos hablar con Marcelo Torreta, que inmediatamente salió con un matafuegos para tratar de ayudar en el lugar. Varios vecinos también reaccionaron de esa forma, pero bueno, se vieron superados por esta situación. La explosión y la onda expansiva se sintió en varias viviendas de los alrededores. Un comercio que está al lado de esta vivienda y consultorio, bueno, ustedes ven ahí, fue afectado, los vidrios rotos. Otra vivienda de calle 25 de Mayo, lindante, se vio afectada también por una medianera, una caída de una medianera. Y ustedes podían ver las imágenes exclusivas, estas imágenes, desde arriba de la vivienda. ¿Cómo quedó ese techo? Volaron chapas
varios metros, 30 metros, pudo ser peor, sí, pudo ser peor. Afortunadamente, no era una hora muy transitada en ese lugar. Los hijos del kinesiólogo estaban en la parte trasera de la vivienda y no se vieron afectados. La mujer del kinesiólogo tampoco. Pero bueno, vamos a ver cómo evolucionan los afectados de este incidente, esta explosión allí en 25 de mayo y Primera Junta. Voló literalmente esta vivienda. Ya yo creo que esa vivienda, no sé, lo dirán los peritos, pero ha sido gravemente afectada la vivienda. Es una casa antigua. Vamos a ver qué es lo que dicen, si habrá que apoyarla de alguna manera, o no sé, que se determinará al respecto. Pero ha sido gravemente afectada la vivienda y también estas personas, que fueron atendidas por personal de Intermed por varias ambulancias. También se hizo presente Gas Junín, como dijimos. Bueno, tenemos un testimonio de una vecina que vive enfrente de esta vivienda y que, bueno, estaba también alterada en el momento cuando hablamos con ella, porque no sabía en qué momento podía volver a su vivienda con tranquilidad, si había que tener alguna precaución, si había que evacuar el barrio, etcétera, etcétera. Hablamos con Cristina. Estamos con una vecina aquí del lugar, enfrente del lugar de la explosión. ¿Qué es lo que sintió usted? Yo sentí una explosión que pareció como si, qué sé yo, cayó un rayo, como justo hay tormenta, pero pensando que tenemos la estación de servicio en la esquina, también pensé que podía venir de ese lado. Y bueno, y salí, y te digo la verdad, terminé de ver volando la puerta de enfrente de mi vecino, que es un kinesiólogo, un muchacho laburador. Vi también que estaban haciendo algo en gas, porque veía la camioneta del grupo Gas Junín a controlar. Y los ¿Vinieron chicos, estos días? Sí, vinieron, incluso los chicos que están ahí vigilando por Primera Junta sintieron varias veces el gas, el olor a gas, y llamaban. Así que, bueno, por suerte no tenemos que lamentar que no murió ninguno, pero daba una impresión ver esa pobre gente que estaba el paciente atendiéndose, todo quemado, lastimado y todo. Ahora yo lo que estoy pidiendo, ya que está el juez Ollespur dando órdenes y todo acá en la esquina, buscando la seguridad, queremos seguir teniendo la seguridad nosotros los vecinos, porque si estamos en peligro de que siga otro escape de gas, ¿qué nos pasa a nosotros? Yo vivo bien enfrente de la casa de ellos. Me da una lástima, todos tendremos que poner un granito de arena y ayudarlos para reponer eso. Pero ¿quién se hace cargo de la parte psicológica de esas criaturas, de todo? Entonces, empecemos porque las instituciones de acá de Junín se pongan las pilas y nos den un poquito más de seguridad. Porque para cobrar la factura de gas, enseguidita hay que ir a pagarla, los aumentos y todo. Pero la seguridad tiene que estar.